Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Suéltalo, 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 suéltalo aquí. Hola, hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Angélica Palacios. Me comunico con ustedes para informarles que hay una triste y muy lamentable noticia. La señora Maxine Gutsai está de luto. Hace unos momentos, noticia de última hora, se está reportando el deceso de uno de sus hijos. ¿Qué fue lo que sucedió? Nos estamos enterando también a través de Radio Fórmula, la empresa en donde Maxine Gutsai ha hecho de verdad un lazo fraternal con la compañía, pero sobre todo con el público. Están informando en este momento la radio Grupo Fórmula. Dice así: el Consejo de Administración de Grupo Fórmula, colaboradores y la familia Azcárraga Romandía expresan su más sentido pésame a la familia Iriarte Gutsai y a nuestra querida Maxine por el sensible fallecimiento de Alejandro Iriarte Gutsai. Descanse en paz. Falleció el hijo de la conductora, la periodista Maxine Gutsai. Amigos, familiares y obviamente el público en general está dando las condolencias a la querida Maxine Gutsai y me sumo a ellas. A nombre de todo mi equipo de trabajo en Multimedia 7, Angélica Palacios Real, suéltalo aquí, comunicamos emociones. Le damos un abrazo fraternal, lleno de amor, con mucho cariño a la señora Maxine Gutsai, quien en estos momentos tiene un terrible dolor al perder uno de sus hijos. El señor Joaquín López Dóriga también acaba de postear: lamento de todo corazón el fallecimiento de Alejandro Iriarte Gutsai, hijo de mi querida compañera y amiga de tantos años, Maxine Gutsai, querida. Te abrazo con dolor y con pesar. No puede haber dolor más grande que perder un hijo. Que Alejandro descanse en paz. Así es. Solidaridad, cariño, apoyo a la señora Maxine Gutsai, que en estos momentos no la está pasando nada bien. Fallece el hijo de Maxine Gutsai y en estos momentos es la... de manera oficial el comunicado de prensa. ¿Por qué motivo? ¿Qué fue lo que sucedió? No lo sabemos. No tenemos en este momento la información a detalle. Este es el dato que tenemos hasta este momento. Ahora en este instante me están compartiendo información. Y es muy delicado y muy sensible. Está fluyendo en este momento un comunicado que al parecer es de Nano Iriarte Gutsai. En este momento usted escuchó que sonó mi teléfono y estoy revisando la información. Vaya que es una transmisión en vivo y la información fluye. Denme un segundo, por favor. Miren, en este momento mi equipo de trabajo también me está informando y me está compartiendo un mensaje. Al parecer que no lo tenemos confirmado, fue la última comunicación. No nos consta de verdad saber si es la cuenta oficial del hijo de Maxine Gutsai. No lo sabemos y esto todavía lo tenemos que confirmar para saber si es en realidad
el posteo que hace el hijo de Maxine Goodsay. Vamos a colocarlo en pantalla, pero son momentos muy difíciles, muy tristes y muy complicados para la reina de la radio, la señora Maxine Goodsay, que ya lo tenemos. Gracias. Vamos a publicarlo. Esto ya lo tenemos en pantalla. Gracias. Vamos a verlo. Al parecer, este es el último comunicado que su hijo compartió. Y no tengo la calidad moral, ni mucho menos en este momento, para emitir un juicio sobre esto. No me corresponde. Pero esta es la cuenta de Nano Iriarte Gutsai, que lo publicó justamente. Dice lo siguiente: a todos durante tantos años les agradezco muchísimo las muestras de cariño. Por causas de fuerza mayor voy a cerrar todas mis redes sociales. Ha sido una aventura increíble, pero todo tiene un fin y hoy me corresponde a mí decirles adiós. Gracias, mil gracias. Este es el supuesto mensaje que envía el hijo de la conductora Maxine Goodsay. No tenemos confirmado que este mensaje sea de su red social oficial. Lo que sí, no tenemos confirmado cuál fue el motivo de su deceso. Es una noticia que nos estremece y nos sorprende a todos. La señora Maxine Goodsay es una periodista muy querida, respetada en el mundo del espectáculo, con su programa Todo para la Mujer, que durante años ha marcado un estilo y una forma de comunicar. Y la señora en estos momentos está recibiendo condolencias, muestras de cariño y, por supuesto, amor a través de las oraciones que el público le brinda para que encuentre pronta resignación por la pérdida de su hijo. En paz descanse el hijo de Maxine Goodsay, quien, una vez más, voy a leer el comunicado de oficial por parte de la radiodifusora. Dice así: el Consejo de Administración de Grupo Fórmula, colaboradores y la familia Azcárraga Romandía expresan su más sentido pésame a la familia Iriarte Gutzay y a nuestra querida Maxine por el sensible fallecimiento de Alejandro Iriarte Gutzay. Descanse en paz. Abrazo con mucho cariño, querida Maxine Gutzay. Sabes todo el respeto que te tengo a tu persona y a tu trabajo. No hay palabras. No hay palabras en este momento y el público también expresa su sentir. Gracias. Verónica Montiel Fortaleza para Maxine Goodsay. Alejandro Hernández, pobre Maxine, mi más sentido pésame y que Dios le dé fuerza y fortaleza para tan grande dolor, mis respetos. Marisela Barrera, qué tristeza tan grande, lo siento mucho. Un abrazo para Maxine Gutzay, que en paz descanse su hijo. Alejandra Méndez, qué pena tan grande. Georgina Herrera Ponce, de todas maneras que descanse en paz. Y pues toda la buena vibra y oraciones para la señora Maxine. Son momentos de mucho dolor y de tristeza. No hay palabras, solamente hay que hacer una oración tanto para la familia que se queda como para el hijo que se despide. Eddie escribe: qué pena lo que está pasando, Maxine. Sí, dicen que no hay palabras y mucho menos una madre reconfortarse ante la pérdida de un hijo.
No sabemos de qué murió. Me preguntan, Luz María Camacho, ¿de qué murió? No lo sabemos. Estoy al pendiente de la información para brindarle al momento lo que está sucediendo con respecto a esta triste noticia. Jenny Esteves, no hay dolor más grande que perder un hijo. Dios le mande mucha fortaleza a Maxine Gutsai. Que en paz descanse el hijo de la gran Maxine Gutsai, un hombre joven, Alejandro Iriarte Gutsai, descanse en paz. Hasta aquí mi reporte. Regreso con más información del mundo del espectáculo. Mi nombre es Angélica Palacios. Gracias por conectarte. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí. Con Angélica Palacios, soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. Multimedia 7. Comunicamos emociones. Multimedia 7. Comunicamos emociones. Multimedia 7.